La zona sur de Costa Rica posee muchas caras. Por un lado, es una región que a nivel cultural y socioeconómico es muy variada, con una serie de actividades como el turismo, la pesca, la agricultura. Por otra parte, también es una zona fronteriza con las dinámicas de migración e intercambio cultural que suceden en estos espacios. Además de esto, la región alberga la mayor concentración de territorios indígenas de todo el país. Esto es un factor determinante dentro del quehacer de la gestión cultural en la zona, pues se tiene el reto particular de poder generar espacios y fortalecer tradiciones, lenguas, saberes ancestrales que podrían estar en vías de desaparición, y se debe hacer de una manera que se adapte a las condiciones particulares de sus habitantes. El trabajo comunal universitario es una modalidad de acción social de la UCR. Plantea un proceso académico interdisciplinario donde estudiantes y docentes se vinculan con las comunidades para contribuir con las necesidades y transformaciones que éstas requieren al potenciar oportunidades e incidir en la solución de problemas. Es aprender a trabajar en equipo, es ampliar nuestra visión de la realidad nacional, es encontrarnos con los otros y con nosotros mismos. La acción social en el recinto de Golfito, de la mano del TCU, pretenden acercar a la UCR a las comunidades, a encontrar maneras de colaborar con las necesidades reales y el desarrollo integral de la zona sur. La comunidad se llama Las Vegas de Río La Vaca. Está ubicado en el territorio Conte Burica. Pertenece al distrito de Laurel, Cantón Corredores, provincia Punta Arenas. En el tiempo de invierno el camino se destruye y tenemos que cruzar ríos. Los estudiantes tienen que pasar dificultad para cruzar dos ríos a llegar al Colegio Santa Rosa. Aquí no tenemos un centro de salud, tenemos que bajar a Bellaluz. La ambulancia difícilmente trepa acá. Yo entré a Golfito con un proyecto muy grande que teníamos en arqueología de 10 años de duración, y eso me motivó a conocer un poco más el sur. Conocí bastante porque era un proyecto de prospección arqueológica, y eso pues también me llevó a hacer vínculos con la zona. Me ofrecieron un curso en el recinto de Golfito, y ya poco a poco me fueron completando el tiempo y me ofrecieron ser la coordinadora de acción social. Nosotros tenemos más o menos 4 años de estar viniendo a la comunidad. Los habitantes de Las Vegas nos dedicamos a cultivar lo básico, que es el arroz, frijoles, el maíz, para el consumo propio. Uno se va acostumbrando al no tener, digamos, lo que es electrificación, tener tecnología, que es una de las cosas que no se cuenta. En los tiempos libres, o lo que hacemos es el rato ahí, digamos, al trabajo, el campo, los muchachos al colegio y los estudiantes de primaria, y ya, digamos, los mayores ahí hasta lo que es cultivo de agricultura. Bueno, la primera vez que yo vine a esta comunidad, vine porque tenía que hacer mi TCU, que está tan alejada. Uno dice, no voy, no vuelvo. Pero el calor humano, el cariño que te da la comunidad, te enamora. Y te dice, tenés que volver. Y también ver cada una de las necesidades que ellos tienen. Y que ellos digan, mira, estos muchachos van a una universidad. Que ellos tengan una inspiración, que uno pueda hacer una inspiración hacia ellos para que ellos puedan salir adelante. El proyecto del Centro de Promoción Cultural surgió recién llegada yo acá a Golfito. Era algo diferente lo que se quería, tener una mayor incidencia en la región como tal. La respuesta de la comunidad es muy buena, ha ido creciendo, ya ellos nos conocen. Generalmente pues estas comunidades son un poquito más recelosas, ¿verdad?, del visitante, porque también sienten que no todas las personas los respetan. Los logros han sido importantes en cuanto a la aceptación, la apertura de la comunidad. Ellos siempre están abiertos a aprender, y esa es una característica de esta comunidad que a mí me fascina. Yo arranqué lo que es la parte del liderazgo juvenil a los 13 años, y mi visión era de que a futuros la comunidad fuera desarrollada, o que fuera yendo en progreso. Y creo que lo que he logrado, y las comunicaciones y los contactos con las instituciones, tanto las universidades públicas como ONG, ha sido de gran satisfacción. Compartimos las costumbres nuestras con los de ellos, una convivencia muy bonita. Entonces los estudiantes del territorio se involucran
y hacemos fogata, comentamos lo nuestro, a veces los ancianos se involucran y todo. Los muchachos más que todo se han socializado mucho, porque antes veíamos a alguien extraño y bueno, empezando por mí me cuesta hablar, ¿verdad? Socializar, hablamos en hobby y otro no, entonces nos da como vergüenza. Entonces ya ahora yo veo que los muchachos son más imperativos. Y otro que ellos se motivan más a ir a un colegio, terminar y seguir. Y además de eso trae muchas actividades como el reciclaje, enseñanza en cómputo. El TCU lo visualizamos como un apoyo a lo que era el Centro de Promoción Cultural y que nos permitía tener esa gran diversidad de profesiones, ¿verdad? Esa riqueza que yo vivo enamorada del TCU porque le brinda uno, yo lo siento como una arcilla, que uno puede formar tantas cosas a partir del trabajo interdisciplinario. Mi participación acá es como ayudarle a ella en la logística de los talleres, las giras que se van a realizar, o sea, alistar todo lo que es la alimentación, materiales, ver lo que es la parte del transporte, cuántos alcanzamos en una buseta. Alrededor venimos aquí como alrededor de 30 personas, ¿verdad? La compañera pintura traía acuarela, luego también modelado el compañero de escultura y enfatizando en grabado, trajimos un taller de sellos para chiquitos, que es un tipo de grabado, entonces no es tan peligroso como otras técnicas, entonces por eso la trajimos y lo que se acercó básicamente fueron niños de la comunidad que fuimos a buscar y otros que estaban por aquí para que experimentaran con texturas, con la pintura y que hicieran básicamente lo que quisieran. Me gustó trabajar con estos chiquitos porque siento que son como muy, no les importa ensuciarse ni nada, entonces se trabaja muy fácil, básicamente es muy intuitivo para ellos tener todos estos materiales a la mano y nada más interactuar con lo que les enseñemos. Y les enseñamos cómo estampar con hojas de aquí, digamos, hojas del piso y con cosas que están al alcance, no necesariamente materiales que se tengan como que conseguir. Y a mí me parece como muy enriquecedor, como para mi carrera profesional, saber que pude interactuar con ellos. Yo creo que una de las fortalezas del TCU es ese enseñar cara a cara. Cuando enseñamos computación siempre hay un estudiante a la par del estudiante indígena, ¿verdad? Explicándole lo que requiere. Cuando enseñamos inglés también. O sea, no es pararse al frente a impartir una clase a 20, 30 personas. Eso ha sido, creo que yo, una de las cosas que ha hecho exitoso el proyecto. Promover que todos estamos aprendiendo y que venimos a compartir. Ha sido una gran experiencia, un gran privilegio para mí, porque desde el año que empezamos a trabajar, eso fue del año 2011, los talleres que yo traen cada año siempre ha sido de muy bien para la comunidad, los niños, los jóvenes, los adultos, porque participan mucho. También hay otros vecinos, líderes de otras comunidades que vienen a participar también en esos talleres con la Universidad de Costa Rica. La ciencia del TCU, ¿verdad?, es trabajar desde diferentes disciplinas. Nosotros acá hemos creado una armonía, a pesar de que no nos conocemos, ¿verdad?, primera vez que nos vemos y todo, creamos esa armonía, digamos. Llegamos, trabajamos y nos reunimos en la hora de comida, café, todo eso. Y no sé, hay chicos que hacen actividades y logran integrarse, cada disciplina se logra integrar. Este TCU me gustó porque se salía del área metropolitana principalmente y quería también conocer zonas alejadas del área metropolitana y yo no conocía el Pacífico Sur, entonces quise venir a experimentar y conocer más la comunidad, tanto Golfito como fuera de Golfito, digamos, pero en el sur. Tal vez como con el agua y eso me parece frustrante, digamos, pero hemos tenido servicio de agua y son realidades que uno entonces cuando viene a este tipo de actividades o se apunta a este tipo de trabajo sabe que tiene que experimentar con cambios totalmente de lo cotidiano a algo quizás totalmente distinto. Creo que eso es un trabajo comunal porque creo que entonces entre todos logramos hacer que el ambiente sea más ameno. El objetivo nuestro no es solamente
el traer personas que puedan darles talleres, sino que haya una conexión entre ambos, ¿verdad? Que haya una retroalimentación. Tanto aprendemos nosotros como nosotros les enseñamos un poquito de lo que sabemos. Entonces, para mí es muy importante que los estudiantes de la universidad puedan conocer la realidad de estas poblaciones y que en un momento dado que ya sean profesionales y que puedan tomar una decisión con conocimiento de causa. Este territorio me gustaría que se cuidara primeramente la naturaleza. Siempre eso lo hemos fomentado en los estudiantes, porque sin ella no somos nada. Ahí respiramos aire puro, ahí tenemos madera, la medicina, tenemos la cacería, la conservación. Si no hay una prevención, si no hay un plan así, a un futuro yo creo que esto va a ser un desastre. Pero siempre hay que empezar a trabajar con los niños de la escuela, porque ellos son del futuro. La vivencia acá, tanto he podido crecer como profesional o como persona. Muchas veces uno puede decir que tiene de todo, ¿verdad? A sus anchas, en su casa. Y venir acá y saber que ellos no tienen agua, no tienen luz y son felices. No solo como profesional he crecido, sino como persona. Y creo que todas esas experiencias me van a ayudar a futuro y hasta a mi propia familia. A futuro mejorar la parte del camino, que es una de las cosas prioritarias que es para ingresar a la comunidad. Y luego de lo que es la electrificación y lo que es infraestructura, digamos, para este caso, lo que es los centros educativos y puestos de salud. Ha sido un ejercicio muy interesante para la Dirección de Cultura porque nos ha obligado a buscar mecanismos para adecuarnos a las diferentes necesidades que tienen las poblaciones con las que trabajamos. Entonces, nosotros mismos vamos mucho probando diferentes maneras de acercarnos a diferentes poblaciones y vamos viendo la importancia de que los gestores que trabajan desde la Dirección de Cultura, que son por dicha gente que tiene mucha sensibilidad, va previendo que cómo nos vamos a adecuar. Como institución pública para el ministerio es muy importante que tenga sus acercamientos porque significa que nuestro trabajo, parte importante de nuestro trabajo, es buscar los mecanismos para que estas personas puedan acceder a esos beneficios y no establecer requisitos que sean barreras para la participación. Y hemos visto que es absolutamente posible y eso ha permitido también, junto con un trabajo muy importante que ha hecho la gestora regional allá, de poder apoyar la formulación de proyectos, tener cada vez más becas taller en la zona sur y hacer proyectos que realmente uno va viendo que tienen un impacto positivo en la salvaguarda de la herencia cultural de esas comunidades. Cuando nosotros llegamos a vivir aquí, todo era en montañas. Siempre habían calles, pero buses apenas entrando y hasta mollejones. Y había muchos repastos y ahora todo es más bonito, ¿verdad? Porque no hay carreteras por una parte y por otra. Y por aquí se cosecha mucho, ¿verdad? Frijolitos, maíz y frutas. Y hay mucha gente que tienen ganado. Es una zona totalmente rural, muy rural, de gente con ganado, con café, con cultivos tradicionales. Rica en cultura, en muchas zonas verdes, por todo hay bosques, por todo hay... Es una zona muy poco explotada también, turísticamente hablando. Estamos en la comunidad de Mollejones, pertenecemos al distrito de Platanares, al cantón Pérez de León. Por aquí pasa la población de dos distritos, de Platanares y el de Pejivalle. Entonces se ha llenado de talleres, de mueblerías, hay una fábrica de sombreros. Siempre quedamos algunos que estábamos en el campo y entonces hay como una mezcla. Se vienen a vivir porque ya está retiradito el de Centro Pérez, pero es un lugar tranquilo y no está muy largo, entonces vienen aquí a alquilar o a comprar para construir y salen al Centro Pérez a trabajar. De maíz lo criamos con varios fines. Uno, promover el rescate de costumbres y tradiciones. Otro, dar a conocer a la comunidad, integrar a todo tipo de población. Entonces hemos hecho un evento como mixto, que sea sano, pero que participe todo tipo de gente. Igual mezclamos en la parte cultural con el humor, por ejemplo, como el partido en botas de hule con ropa campesina. Es una actividad propia de aquí de la comunidad.
Se trata básicamente de hacer actividades culturales, actividades deportivas también, y bueno, de diversión, y sobre todo vender productos de maíz. Hacen unos partidos en botas con un elote en la mano. Entonces es súper divertido, todos participan. También hacen obras teatrales, se invita a grupos culturales de la zona, no solo de Pérez Celedón, sino de la zona sur. Hemos tenido grupos de Golfito y de otros lados que vienen a participar. Es una actividad que dura 2 días, sábado y domingo. Un fin de semana siempre lo hacemos, casi siempre es en noviembre. Se buscan chiquitas para que lleven vestidos de hechos de del tusa, elote, caña, maíz, todo lo que de la mata de maíz, y se hace un concurso. Sí, uno hace un vestido, yo creo que todo le gusta, pero el que más me gustó uno que hice de muñecas, que lo hacía con, utilizaba todo ahí de el pelo del maíz con el pelo de las muñequitas y la tusa hacía la ropa. Los organizadores son adultos, ¿verdad? Entonces, la mayoría les cuesta lo de las redes sociales y colaboro antes de que se dé el evento, más que todo ayudándoles a promocionarlo, que se dé a conocer en redes sociales, con correos y con la tecnología un poco, ¿verdad? Entonces, yo les ayudo en eso. Y ya en el momento del evento, estando en todo un poco, siempre tiene que haber como un anfitrión, entonces me encanta eso. Igual tenemos el apoyo de la prensa del cantón, se los da espacio que salgamos a antes de la actividad de entrevistas de radio, televisión. Tenemos ya mucha empresa líder del cantón que los está patrocinando, y porque en el evento, con el afán de crecer, se invierte cada año más. Actualmente somos muy conocidos, se los hace, ya la verdad que se hace falta, se los hace fácil negociar. Y sí, ya en estos momentos nosotros aquí hemos recibido visitas de muchas partes ya. Ahí se pueden hacer mucho más productos derivados que de, por ejemplo, de la caña o del café. Igual del café ya hay un festival aquí en la zona, entonces nosotros quisimos innovar. De igual manera, no hay ningún festival del maíz en la zona, entonces se quiso aprovechar. Además, en la zona se siembra bastante maíz y el maíz es parte también de la cultura. Siempre en las mañanas las señoras hacen tortillas, palmeadas. Y el maíz es muy práctico para las comidas. Y no solo muy práctico, sino que era algo cotidiano de los tiempos de nuestros abuelos y nuestros papás. Cuando se vivía en el campo, que no habían casi pulperías, y ese era un medio de subsistir, las tortillas, todo lo de elote. En el pasado lo que más se sembraba era el maíz. Entonces, para no perder, que era el pozol, que la gente, la mazamorra, las comidas. Y luego está lo que se hace con la tusa, que se hacen vestidos, con la caña, el pelo. Sí, muy poco ya se va perdiendo las costumbres, porque ya ahora el maíz, que lleva mucho de qué cogerlo, qué cocinar, qué moler, ya ahora se usan, que es más fácil la masa, ya lista. Una necesidad que vimos en la comunidad de crear algo nuevo. En que la comunidad normalmente no se hacía ningún tipo de actividad casi. Y entonces lo hicimos solo de ventas de solo comida. Y lo fue muy bien, económicamente, lo fue bien. Pero nosotros pensamos, tal vez fuimos más ambiciosos y más visionarios. Pensamos en crear un evento que hiciera diferencia. Y entonces fue ya donde metimos lo que fue rescate de costumbres y tradiciones. Lo fuimos por el área cultural. Cromos, jaxis, todo eso se usa para brincar en Suiza. Se hacen varios juegos de antes. Y también se trae en ese festival, en el tiempo que cargaban el maíz en bestias, se traen bestias para que la gente vea cómo se carga en aparejos de antes. Los domingos abarcamos en la mañana. Hacemos un desfile de bueyes. Esto es súper bonito. Vienen bueyes y caballistas de varios lugares.
y vienen con sus familias. Los niños jalan los bueyes en algunas ocasiones, vienen con sus esposas, con toda la familia. Nosotros sabemos aquí gente muy buena, muy cara, que nos hace precio por ser un evento cultural. Bueno, este festival ayuda a la comunidad en muchas áreas. Primero, nos une. Es propio de mi comunidad. Yo nací acá. Uno como joven siente que debe retribuirle algo a la comunidad. Entonces, para la misma comunidad, todo lo que se haga está ayudando a la misma gente de acá. Entonces, yo siento como una satisfacción de poder ayudar. Y yo estoy segura que no solo a mí, muchos de los que también nos ayudan, muchos jóvenes, ven eso de que necesitan colaborar y de alguna forma retribuirle a la comunidad todo el apoyo que hemos tenido, porque en algunos momentos hemos sido nosotros los que hemos ocupado. Digamos, este evento tiene algo muy, muy importante, es que genera una ganancia, no muy grande, pero sí lo genera una ganancia, que casi que somos únicos en los eventos culturales en que nos queda una ganancia, porque normalmente los eventos culturales sale tablas, la gente. Bueno, había una parte de un lote que estaba encharralado, como uno dice, los campesinos, y nosotros queríamos fondos, entonces decidimos hacer una milpa para tener fondos, para hacer las cosas del lote, y con eso obtuvimos fondos para comprar un lote. Al menos aquí donde estamos, esto es un lugar que compramos hace como 8 años, cuando empezamos a pagar con esa actividad. Aquí no había plantel y le echamos muchas veces el bajo, lo fuimos nivelando y hoy por hoy tenemos este proyectico que está empezado. Estamos buscando este lugar aquí donde estamos para reuniones, charlas, cursos, y se piensa construir aquí un playcito y un kiosco ahí en el fondo. Va a ser un lugar para recrearse las familias. Ya está reforestado y es un lugar muy tranquilo porque está en el centro del pueblo, pero no está muy saturado de casas. Sí, me gustaría ver esa comunidad y ese proyecto cada día más desarrollado, que de verdad se vean los frutos de esta feria, por ejemplo en el salón, que se mejore la infraestructura y también que se mejore el talento, que se mejore las personas. Para mí no tiene sentido uno investigar, hacer docencia, si uno no hace acción social. Y he conocido otras realidades que tal vez son ajenas a la mía en el centro de San José. Porque aquí nos necesitan. Son de las zonas que requieren más de nuestra ayuda. Yo creo que es un derecho de todos los estudiantes estar al nivel todo. Porque somos una comunidad muy, muy retirada, eso no quiere decir que nosotros no tengamos esas cosas, ¿verdad?, que los estudiantes deben de obtener. Y uno ve esa luz en los ojos de las personas. Yo creo que eso es lo que me motiva a mí a estar acá. Como para dar ideas, yo siento que a mí me gusta darles ideas a ellos, ideas nuevas, ideas un poco innovadoras, tal vez. Debe tratar de hacer cosas diferentes, no ser uno más, no ser del montón. Una vez es ve algo que tal vez no está tan bien, entonces uno dice, mire, podemos hacer esto mejor. Empezamos de cero. Y año con año hemos ido aprendiendo porque hemos traído diferentes presentaciones, cosas que nunca se han hecho, entonces hay que experimentar y aprender. Siempre hemos hecho dentro de las limitaciones y lo difícil que es organizar actividades, el máximo esfuerzo porque las cosas se hagan lo mejor posible. Y pues mantener nuestras tradiciones, nuestras comidas típicas, nuestras costumbres y todo eso. Cuando yo empecé, yo iba a las comunidades a ver qué requerían. Y en los últimos 2 años ya yo no he necesitado ir a las comunidades. Las comunidades me piden que vayamos ahí. Entonces yo veo que sí, a nosotros nos ha dejado mucha experiencia y a la vez lo hemos explotado también.